Hola, muy buenas tardes. Una tarde más, un jueves más aquí en esto que me da un poco de vergüenza decirlo, el Crespo Life este que me da un poco de vergüenza, pero estas entrevistas que patrocina Rubio y que para mí son un placer, la verdad, porque me permite conocer un poco más de cerca a personas que que yo admiro, a personas a las que quiero mucho y a las personas que tienen cosas que contarnos, ¿no? Y hoy está con nosotros Pablo, Pablo Ortiz, el que, es, que es una persona que tiene muchas cosas que contarnos. Estoy seguro que nos va a enseñar muchas cosas. Pablo es médico, es, es doctor en, en medicina. Se licenció un poquitín antes que yo, hace ya uno, unos pocos años. Siglo XII. No, un poco menos que el siglo XII. Y eh, tiene una trayectoria diferente a la que tenemos los médicos asistenciales. Él fue poco tiempo médico asistencial. Si no me equivoco, hizo la tesis doctoral con José María Mato, trabajando con él durante unos cuantos años. Después tuvo, que nos lo va a contar, claro, una trayectoria muy interesante de responsable de la investigación clínica en Berguer durante muchos años, durante 25 años. De ahí pasó a Alcima, donde fue el CEO, o primero director científico, después el CEO de una spin-off que se llamaba Digna Biotech. Exactamente. Y por lo que viene aquí es porque sigue teniendo mucha relación con los lípidos, que no, con la grasa, que no abandonó desde la época de José María Mato, y ha sido posteriormente pues, una de las personas impulsoras de Oliver, el CEO de, de Oliver, hasta hace unos pocos meses, en el que ahora es el director científico, uh -huh. bueno, el alma mater de la, de la compañía, ¿no? Y entonces nada, Pablo, muchísimas gracias por por venir. Es un placer para 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 mí que estés que estés no, no, aquí. Hacer aquí en Pillo y el en honor, honor también, ¿no? Porque no, vengo no. vengo a, a una charla amistosa, pero que han estado gente muy relevante en el campo y que van a estar. ¿no? Sí, o sea, sí. que yo vengo, vengo encantadísimo porque me gusta hablar de todas estas cosas que has dicho. Solo hay solo hay gente interesante aquí. Entonces <laughs> tú eres uno de ellos y eres una persona importante. Yo a mí, sí me gustaría que aunque te puedes explayar todo el tiempo que quieras, los médicos estamos acostumbrados, los médicos que trabajamos en los hospitales y que hacemos investigación clínica y a veces un poco de investigación internacional estamos acostumbrados a saber lo que es un ensayo clínico, Sabe, conocemos los ensayos clínicos desde la fase 1 a la fase 4 y estamos acostumbrados. Pero lo que no sabemos es cómo se gestan los ensayos clínicos, porque cuando nos enseñan un ensayo clínico, hombre, cuando nos hacemos mayores, a veces ya hacemos algún ensayo clínico independiente, pero nos cuesta. Uh -huh. Y lo que no sabemos es cómo se gesta, cómo se inicia el trabajo en un laboratorio, cuándo se decide que empezamos a trabajar esta molécula. ¿Y cómo es la progresión, el camino, desde que se decide que vamos a trabajar con un determinado fármaco, o en este caso, producto diagnóstico, hasta que lo tenemos en la calle? Pablo. Pues eso, justo, es, es que es una profesión. O sea, no, no, es un, no es un complemento que hace el médico a lo largo de su tarea asistencial. Es una profesión que se aprende. Yo la he aprendido en tres etapas. Porque. No es una profesión uniforme, no es lo mismo un en ensayo fase 1 que 1.4. Entonces yo en Beringer tuve la suerte de ver lo que era la innovación al final, ¿no? al final del proceso, fases 3, fases 4, 25 años. ¿no? Entonces yo cuando yo empecé en Beringer no había ley de ensayos clínicos. O sea, uh -huh. estamos hablando de que es ese proceso que es metodología profesional, pues se incorpora. Luego, luego hay matices, pero claro. Eh, ver el final del proceso, pues te, me enseñó a ver la innovación marginal, ¿no? porque cuando una droga llega ahí, pues está machacada, se, se sabe todo de ella, ¿no? pero han pasado entre 10 o 15 años antes de que llegues a la fase 3. ¿no? Entonces, esa primera parte de mi etapa me enseñó la profesión de, de ser capaz de ver las ventajas marginales, que son las que se de, de, demuestran al final del proceso, ¿no? Claro, hay una etapa inicial que no, casi no tiene nada que ver, que es cuando al científico se le ocurre la idea, se le ocurre una idea interesante que tiene que pasar por un tormento hasta llegar a la clínica. O sea, cuando llegas a la clínica es cuando supuestamente estás acabando. Y en medio está pues eso, todo, el, todo el resto del proceso de conocer una droga en, en etapas. Y eso yo lo he hecho en distintas compañías. ¿no? Claro, yo, yo recuerdo que, y no te conocía, pero sí recuerdo que... Trabajamos en un ensayo clínico con Digna y yo me acuerdo que... Eh, se, ya me tiene que perdonar porque me acuerdo un poco de él, Javier Cámara. Hombre pero, hombre. pero es verdad que trabajamos con Javier Cámara en un producto que ahí sí, eras tú el responsable de las fases más precoces del ensayo, porque yo no recuerdo si el ensayo era en fase 1 o en fase 2, no me acuerdo, la verdad. Sí, sí. Pero era... ¿Era en fase 1 o 2? Claro, era un, era un ensayo en fase 2. Que era el interferón alfa-5, que era una nueva forma de interferón, donde que yo recibí dentro de mis tareas en Digna Biotech, era elegir la, la innovación que, sur, que surgía de la Universidad de Navarra, en el CIMA, y llevándolas hacia la clínica. Entonces, eso fue uno de los productos más maduros que yo encontré, y que después de hacer la síntesis de la proteína en GMP, imagínate, ¿Eh? Eh, ...meter a las levaduras, enseñar a las levaduras a hacer una proteína humana... ...eso hacerlo en GMP, luego ponerlo en viales, luego hacer la toxicología en primates... ...todas esas etapas las aprendí en mi, en mi segundo, digamos, estado profesional... ¿no? ...que fue en, encima, ¿no? lo pasé estupendamente con Javier, que me lo traje de Beringuer... Y que veníamos del mundo del hígado, pues uno de los logros en estos ocho años que pasé en encima fue poner el interferón alfa-5 en la clínica. Uh -huh. Luego resultó, como pasa en estos, que lo habitual es fracasar. O sea, aquí el riesgo es enorme porque lo que uno ve en los modelos animales o toda la justificación teórica que hay para llevar esto a los pacientes, pues luego se confirma o no. Y claro, se confirmó que era bueno, que era útil, que era tan bueno como el que había, pero aparecieron los orales. Los, los, yo, desde Beringer, ya había empezado a ver que los orales venían. Claro, aparecieron los orales con Gilead a la cabeza, destrozando al virus con mirarlo, y claro, el interferón dejó de tener posibilidades claro, de... Desarrollo. pero tú venías en Beringer, si yo no recuerdo mal, y igual estabas tú ahí entonces... En Beringer, el primer inhibidor de la proteasa fue de Beringer. Eh, fue mío, fue mío. Fue, vamos, pues mira, fíjate. la mía, la de Beringer, pero vamos, Javier ¿Y, y yo. ¿Trabajasteis con ese Trabajamos inhibidor? con ese inhibidor. Que era un inhibidor súper potente, pero que hacía daño al corazón, eh, si no recuerdo mal. Bueno, estas son las cosas de la industria, ¿no? El, el, ¿No era verdad? Eh, siempre, siempre es verdad. Siempre <laughs> es verdad, ¿no? Pero es cuestión de matiz. O sea. El, una caída de dos logaritmos y medio en la carga viral en una semana, pues era algo único. Verdante. Y claro, un, un daño en el, en el modelo de primate de cardiotoxicidad, pues hay que valorarlo en función del beneficio y de, claro, si tú evitas no sé cuántas cirrosis y tal, ahí la valoración beneficio-riesgo es muy difícil. Y en Beringer se decidió parar. parar por el potencial riesgo. Y luego las drogas que vinieron detrás. De Alguna eh, puede tener riesgo, pero claro, el beneficio ha sido brutal. Pero pasaron muchos años, desde este primer inhibidor de Beringer hasta, hasta que, que surgió el primer inhibidor que no fue el sofosbuvir, claramente, no, no, sino no, no. que estuvieron, claro, fueron el boceprevir y el telaprevir que se usaron en la clínica, hubo algunos anteriores. Sé, sé todos los años que pasaron porque este lo dejé naciendo y me mataron el interferón los nuevos, o sea, que todo mi periodo en CIMA, <laughs> los ocho años de encima fue lo que se tardó en desarrollar buenos inhibidores. ¿no? Eso es muy interesante. Y claro, una cosa es que tú has trabajado además en, en una gran Big Pharma, ¿no? en Beringer. ¿no? Uh -huh. Y encima que es un laboratorio de primer nivel internacional, pero modesto, un laboratorio que no se puede comparar con una Big Pharma, ¿no? ¿Cómo, cómo es posible hacer una un desarrollo de un fármaco en un laboratorio pequeño? No es posible. O sea, eh, CIMA es investigación básica, CIMA es un centro de investigación. Y la compañía que generamos nosotros, una compañía biotécnica, donde ahí aprendí lo que es el desarrollo este tan duro desde el principio hasta la clínica, ¿no? Es en esas compañías... En, realmente tienes un, 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 una, un, un camino lleno de, de trampas, ¿no? y no se puede competir con la farma pero no hace falta competir lo que hace falta es conseguir una buena evidencia para vendérselo a la farma okay. un poco lo que hemos hecho con el oliver ¿no? o sea claro. la, es, todo el desarrollo se hace en, entre la academia y la biotech y luego se pasa el testigo a quien que tenga poder suficiente para llevarlo cómo a conseguís amigos? cómo conseguís fondos para esas espinas ah, porque claro sí. eh, eh, es, es decir, cuando tú hablas de un fármaco, yo estoy recordando el Sofosubir, que compra a Farmacet, que es una compañía pequeña, pero ya no tan pequeña, uh -huh. y la compra por mil millones de dólares. Sí, es sí. decir, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo conseguís dinero en una spin-off? Que igual poco dinero, estamos hablando de 20 millones de euros, 30 no, millones. No, eh, es, es un proceso, es vale. un proceso. Entonces, en la etapa. Y con el ejemplo más conocido que, que sabes tú, que es el Oliver, pues esto empieza con unos inversores heroicos hace 15 años, ¿no? que junto con el que tiene la idea, con el visionario, que es José María Amato, empiezan a invertir dinero de a poco. De a poco significa 500.000 euros. ¿no? Eso, eso empieza siempre así, con poco dinero. Sobre todo, en España tenemos bien estructurados los comienzos. Regular los medios... Y fatal los finales. O sea, el comienzo, los inversores heroicos estos que creen en una idea están apoyados por el Estado de una forma muy potente. Casi cada euro que saqué de la, del inversor privado hay un euro público que consigues. ¿no? Uh -huh. Esto pasa los tres, cuatro, cinco años. ¿no? Y eso es una ventaja competitiva grande con el resto del mundo, porque eso en Europa pasa, pero en España pasa muy bien, independientemente de la política. Es una situación donde parece como que España sí cree que la investigación básica puede dar los primeros pasos y ahí se acaba, porque ahí lo deja. Ya la, la financiación pública, cuando ya estamos hablando de 5, de 10 millones de euros, pues hay que ir a inversores privados. ¿no? Uh -huh. Y ese salto en España está muy mal dado, está muy mal dado porque no hay, no hay, digamos, instrumentos para gestionarlo. Y luego llegamos al final donde realmente ni siquiera la inversión privada es suficiente, sino que tienes que irte directamente al mundo farma que acaba el desarrollo final. En otros, con Oliver empezó José María hace 15 años con unos inversores de los cuales todavía siguen invirtiendo en la compañía. Luego una etapa donde Azucena hizo un trabajo espectacular generando un equipo de personas capaces de desarrollar esa idea que tenía José María. Y mucha financiación pública en los comienzos. Y luego, claro, la etapa que me ha tocado a mí es cuando ya la financiación estaba un poquito más eh, difícil. Bueno, hubo un periodo ahí que, ya, que llevó el anterior CEO, ¿no? que fue Julián, que se organizó mucho la compañía, se le dio cierta estructura. Y claro, la parte final, eh, pues claro, en total, empiezas a, son 20 millones lo que, lo que se ha movido ahí, ¿no? Es mucho y, dinero. Eh, Esto, el libro es muy interesante porque además no es un fármaco, ¿no? Y entonces todavía. Es... Podemos aprender un poco más nosotros. No es un fármaco y el desarrollo es diferente. Claro, yo toda mi vida he estado desarrollando medicamentos y al final de al mis final, días. ¿Desarrollas? Me tocó el diagnóstico. Un, un, bueno, un, me, me, me lo habían desarrollado, ¿eh? Yo he, hecho, he puesto el lazo final. ¿Cuánto ¿no? tiempo pasa desde que José María, que ha trabajado toda la vida en, en esteatosis, en grasa, ¿no? De lípidos, ¿cuánto tiempo pasa desde que se le ocurre la idea inicial? Hasta que dice, vamos a ver si soy capaz de diferenciar en la clínica un sujeto de otro sujeto. ¿Cuánto tiempo pasa? Pues empieza, el modelo animal lo hace en el 2004. 2004. Los primeros datos que tenemos de que somos capaces, como en la metabolómica, de diferenciar el NAFLD del NASH están, digamos, acreditados en un estudio piloto que se hizo en el 2009, 2010. Uh -huh. O sea, 2004 a 2010 es preclínica y prueba de concepto. Vale. Entonces luego viene una etapa que es la que lideró Azucena, que es heroica, ¿no? donde sin prácticamente medios tienes que hacer ensayos clínicos robustos, ¿no? con 400 pacientes, 500, con biopsia, donde tú crees que estás acabando y estás empezando. O sea, cuando, cuando acabó esa fase en el 2012-2013, mm. cuando yo entro en la compañía, y yo iba a coger ya un producto desarrollado, donde esa idea de José María... Diez años después ya estaba lista para, para vender. Claro, yo, yo y, recuerdo, ¿Y no era así? Yo fíjate que recuerdo perfectamente, pues bueno, aporté a algunos pacientes a ese primer trabajo. A todos, a todos. ¿Tú has aportado a todo? Bueno, pero en ese primer trabajo, y me acuerdo perfectamente de Azucena, y lo que sí recuerdo es que la metabolómica no sabía cosas, pero los que menos sabíamos éramos nosotros. Claro. Porque los enfermos estaban muy mal estratificados. Y yo creo que ese era uno de los... Bueno, muy mal, no estaban muy mal estratificados. Estaban estratificados como creíamos que debían estar estratificados, que no es exactamente igual claro. que ahora. ¿no? Eso fue uno de los problemas que me encontré de difícil solución. Yo tenía los datos, los pacientes estratificados como estaban, con las scoring, con un diagnóstico hecho histológico, y todo esto estaba muy bien, pero 2014-2015 me cambiaron las reglas del juego y me dijeron, no, no, el NAS no solo es cuando tienes un NAS score igual a mayor de 4, sino también los que tienen 3, cuando tienen 1, 1 y 1 en la inflamación. En Entonces, eh, imagínate, con todo hecho, el estudio de validación estaba hecho, uh -huh. estaba recogido los pacientes en ciego. Entonces yo pues, me dediqué a rezar, fundamentalmente, porque era lo único que podía hacer, y claro, el estudio de validación que se acabó en 2015, pues resultó que confirmó los datos previos, pero tuvimos realmente un periodo de incertidumbre brutal. ¿no? Sí, ¿tú por qué crees, porque esto es muy importante, ¿no? el, 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 el o que yo claro, lo reconozco perfectamente, porque hace mucho tiempo, es un, un test en el que yo creo que tiene una capacidad diagnóstica, que luego, lo, lo, luego veremos dónde hay que situarla exactamente, no, pero que tiene claramente una capacidad de diagnóstica en los enfermos con Affeldy. ¿Por qué cuesta tanto que los médicos.? Nos, es una pregunta difícil. ¿Nos lo creamos? No, es fácil. Eso? ¿Nos lo creamos o por qué cuesta tanto que se introduzca en la clínica de verdad? Eh? Porque estamos hablando de una enfermedad con una prevalencia del de 20% de la población como mínimo y que obviamente no queremos usar, o no, yo creo que no se debe usar en el 20% de la población, pero es un porcentaje significativo. Y el uso es pequeño, ¿no? Todavía sí. Yo creo que el tiempo va a corregir los defectos en el desarrollo, porque es otra profesión. O sea, cuando hemos acabado y hemos demostrado que este producto tiene capacidad diagnóstica, como hicimos en el 15-16, yo me acuerdo todavía cuando se presentó por algún señal en el Mundial. De hígado, estaba con José María al lado y viendo mis slides en la, sí, en la sí. serie con 500 personas a nivel mundial. Y tú crees que has acabado ahí, pero es que ahí empieza otra profesión. y fue en Boston, ¿verdad? Es en Boston. Que es el Market Access. O sea, una vez que tú crees que has acabado, ya tienes el estudio, el Proof of concept el Discovery, y luego tienes la validación y dices, bueno, ahora a vender. Bueno, es otra profesión y otro, otro volumen de inversión. Y, yo, y eso no lo hemos sabido hacer hasta ¿Yo? ahora hasta ahora digo hasta ahora porque yo creo que ya hemos empezado a hacerlo bien vale. ahí cuando cuando ya sabemos que el market access es difícil es cuando hemos buscado quiénes son los profesionales pues la industria otra vez ¿no? entonces ahí eh, hicimos el acuerdo con Rubio que es el que nos ha traído aquí, el que es por el que estamos y, aquí. y que realmente le puede dar el último salto no que es convertir en uso de los pacientes lo que hemos generado de innovación en la ciencia, no, que yo es un creo, milagro. Sí, yo creo que pues, estamos aquí con que nos patrocina Rubio, pero les voy a dar un pequeñísimo tirón de orejas. Yo, eh, yo creo que a veces las casas comerciales y Rubio como todas, pues lógicamente quieren ganar dinero porque es lícito y además es razonable ganar dinero para poder reinvertir y cerrar el, el círculo, que es lo que hay que hacer. Pero yo creo que tienen que entender que en el desarrollo comercial del producto a veces hay que hacer una inversión igual o mayor que en el desarrollo básico del producto, porque cuesta meterlo, porque estamos metiendo además un producto, queremos trabajar con un producto que tiene una peculiaridad, no es muy importante, todos los laboratorios están acostumbrados a mandar muestras fuera, ningún laboratorio puede hacer todas las determinaciones analíticas in situ, es imposible. Pero es un pequeño inconveniente. Entonces, yo creo que tiene que hacer Rubio un esfuerzo por entender que hay que, hay que invertir ver. nuevamente. Eso, eso lo, lo sabe y lo hará. El, el escalado es lo importante. Cuanto antes pueda hacerlo, más cerca se verá. Todo este esfuerzo es para que al final los pacientes se beneficien. Claro. Entonces, si no llega a los pacientes, hemos fallado todos. ¿no? Esto es como una carrera, una carrera de relevos. ¿no? Claro. Esto empieza. Hace 18 años, Mato da el primer relevo saltándose vallas. Relevos y vallas, ¿eh? porque en cada etapa hay que saltarse vallas. O sea que es una carrera de obstáculos. obstáculos y, y, que, y que necesitas relevos. ¿no? Entonces, el, el, el visionario con los primeros inversores dan el relevo saltándose la valla de conseguir financiación, que esa uh -huh. es la, la inicial. Dan el relevo, pues Azucena en este caso, que hace un equipo, que hace, se salta vallas asombrosas, como es hacer ensayos clínicos potentes sin fondos prácticamente, como si fueran proyectos de investigación. Uh -huh. Luego viene otro relevista, que, que fue Julián, que le dio una estructura y mucho fondo público, con lo cual aquello parece que cada uno queda destrozado en su relevo, ¿eh? cada uno queda destrozado. Yo he quedado destrozado ya, porque yo he cogido el, el producto con la validación y se lo ha pasado el testigo a, a Rubio, ¿no? Entonces ahora Rubio tiene que quedarse agotado y entre eso, pues, pero tú le tienes que ayudar lógicamente. ¿Dónde, cómo, si, a los pocos que nos estén escuchando o a alguno a los que nos escuchen, cómo vendes tú este producto? Es decir, si tú me tienes que convencer a mí de la bondad de este producto, ¿en quién le situarías? Bueno, yo, lo, son datos. Al final no hay quien venda mala ciencia. O sea, uh -huh. para innovar la ciencia tiene que ser buena. Entonces, lo que hemos conseguido en estos casi 18 años, ¿no? yo solo los últimos 8, pero había 10 anteriores, es hacer una foto de cada estadio crítico de la enfermedad. O sea, si tú ves esta enfermedad como un continuo, Hemos sabido capaz de hacerles una foto a cada sitio. O sea, Sabemos lo, lo que es la huella metabolómica o la firma o los metabolitos del hígado normal. Tenemos otra fotografía de lo que es el hígado, el hígado graso, una fotografía preciosa que da una certeza con la biopsia del punto 95. Tenemos una fotografía también muy bonita de marcadores que nos hacen un, un, una biopsia líquida del NAS. Y la última foto que en la que penso, pienso que ha acabado en la primera etapa, que es la que más os ha gustado a vosotros, que es la que selecciona una foto que te dice los pacientes que tienen fibra F2 o más. Uh -huh. ¿no? Entonces, para vender este producto, lo que se vende es un concepto de panel de fotos, donde tú eres capaz de poner a cada sitio en la, eh, con la foto que le corresponde. ¿no? Cada paciente, al final, lo, enca lo encajonas en un, en un estrato con como lo más parecido a lo que es una biopsia. Sí, yo, yo creo que además tiene una ventaja añadida respecto a la biopsia. Yo creo que las biopsias, sinceramente, las vamos a dejar de hacer no dentro de mucho tiempo. No sé cuándo, pero no dentro de mucho tiempo. Porque hacen daño, es decir, tienen efectos secundarios indudables, tienen, son costosas, tienen morbilidad, etc. ¿no? Y yo creo que este producto, como otros, pues bueno, este es un, el del que estamos hablando, el, el Oliver lo que hace es hacerte una película de la enfermedad, porque lo podemos repetir. Claro. Lo podemos hacer todas las veces que queramos. ¿no? Eso, eso. te voy a llevar la contra, No te hace fotos, te hace una película. O, o a través de fotos puedes hacer eso, un montaje claro. del enfermo. De, de y, mm. y, y además, porque es un aspecto que no hemos evaluado mucho, pero que cuando se esté tratando a los pacientes, la fibrosis o la esteatosis mejorará o empeorará y lo veremos, y te, si te, te, ves, te ves de niño otra vez. Y te ves de niño, es. Sí, Entonces, sí. la idea es así, o sea, yo creo que esta como instrumento diagnóstico es el que más se basa en la fisiopatología de la enfermedad. O sea, tú pones una imagen y ves las consecuencias finales, ¿no? El, el, el la MRI o lo que sea. Esto no, esto lo que analiza justo es esto es un trastorno de las grasas y lo que yo mido son grasas. Uh -huh. Entonces, lo, al ser lo más cercano a, la, a lo que es el origen y, y la evolución de la enfermedad, pues yo creo que sí que tenemos una foto que al final es una película porque el paciente se mueve en estos estadios de un lado para otro. Claro. O sea, igual puede regresar que puede empeorar, ¿no? Yo creo claramente que este es un test que se tiene que situar en, el, en un punto intermedio que, que todos tenemos casi claro, ¿no? Tiene un precio, tiene un precio relativamente barato, alto. Barato, bueno, relativamente esto yo, bueno, yo estoy en el otro lado, <laughs> quiero decir que yo tengo que hacer un poco de poli malo en este caso, sí. ¿no? Tiene un precio relativamente alto para aplicarlo de forma indiscriminada a millones de personas. Claro. Y entonces, pero pero claramente tendríamos que intentar que este test se colocara en la posición intermedia en aquellos sujetos donde yo creo que tiene enorme valía, es en todos los que están el FID4, que es un test que ese sí que es gratis. gratis. Ese es gratis, ese no es que sea caro, es, que ese es gratis. Si tú no tienes nada, nada, nada de fibrosis con fit 4 y no tienes o tienes mucha fibrosis, probablemente, salvo en diabéticos que luego hablamos, está bien definido y habría que hacer en los intermedios el, el low liver uh -huh. y acertará en muchas ocasiones. Ese es, ese es el mejor posicionamiento con diferencia que combina. El beneficio riesgo el riesgo aquí es el económico claro. entonces el, el, como instrumento de screening fuera del que sea gratis es el más barato pues es el que te da la información más fidedigna con lo cual aunque haya productos más baratos si no te lo clasifican bien al paciente pues no te no sigue siendo caro entonces después de la, este primer screening con el FIFOR, yo ahí sí que sería más partidario de decir, bueno, el FIFO me selecciona muy bien, con un 90%, 95% de eficacia en la fibra alta. Uh -huh. Estoy de acuerdo. A todos los demás, por supuesto, entiendo que para conocer el test hay que ir a la zona gris, digamos. Pero el FIFO también falla por abajo. Sí, sí, falla mucho. Entonces, lo que, la ventaja del test es que sea un test que es una, un análisis de sangre, no, pues es más simple. Tú que encargas tu transaminasa, el FIFOR for y el oliver, con lo cual viene el paciente clasificado a la, a la perfección uh -huh. sin hacer biopsia. Todo lo demás, todas las pruebas de imagen pueden valer para confirmar, para afinar, para seguimiento, lo que tú quieras. Pero como proceso de screening es tan sencillo como eso. Por eso. Eh, caro, barato, si, si te da la información que te hace falta, al final pues, nadie dudaba hacer una carga viral aunque costaba 80 euros, porque sí. te decía lo que lo que tú querías saber. ¿no? Sí, yo creo que no somos capaces de transmitir bien el mensaje que yo le veo claro, no es un mensaje claro. Yo estoy casi totalmente de acuerdo contigo en hacerlo en intermedios y en fit 4 bajo, yo lo restringiría a los sujetos de alto riesgo de tener una enfermedad avanzada. Me, me, me convences, aunque me duele. Pero, pero yo me... lo restringiría, porque además lo hemos visto. Sí. Y ahora nos lo cuentas tú, ¿no? En el NAR Registry hemos visto claramente que las personas que tienen mucho riesgo de tener una fibrosis, que son diabéticos, hombres de más de 50 años, el fit 4 falla tanto como una escopeta de feria, ¿no? Falla, falla mucho. Falla. Falla mucho. Falla. No, y, no. Y, y Oliver recupera muchos Recupera alfueros. algunos, también falla, pero no como una escopeta ¿No? de feria. Recupera algunos pacientes graves que se nos van a, 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 al mundo de la medicina general sin un control especial. Entonces es lo que me preocupaba de, de, inclu, de ampliar la zona gris lo más posible. Pero entiendo. Que el, el sitio exacto es el que ha decidido la sociedad exacto, española exacto. este año, hace un mes. Y, y de hecho, en, en la ISEL se, se hacen sus guías también, que han publicado hace muy. Bueno, una sugerencia. No mencionan el eh, Oliver yo creo que erróneamente. Pero no, si, no, es que no lo, no lo conocen. Por eso, pero, pero sí ponen que habría que utilizar los test de pago, que, que al final. Claro es lo mismo, ¿no? y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo no, por en la... enseñarles que el test de pago que hay que utilizar es este. No es que ahí la, lo, lo que nos ha costado quien eh, vosotros lo conocierais son los últimos tres años de perseguiros por los pasillos, pero <laughs> la, en la ISEL no lo podemos hacer todavía, no pero, lo hemos podido, hacer. pero estamos en el limbus. Vale. Estar en el ritmus, Eso es muy importante. Estar en la sociedad europea se va a enterar no, no en, los dobles, en la doble acepción se va a enterar porque lo va a tener que conocer y yo espero que los resultados la ciencia repetible van a salir como los resultados que hemos hecho aquí y tendrá un papel en Europa con certeza pero lo que es más importante en el NIMBLE que es la, el equivalente al Litmus en Estados Unidos también nos han llamado y nos han pedido validar el test en mil pacientes eh, eh, americanos no con lo cual yo creo que eh, en las guías próximas de futuro, cuando todo el mundo sepa que existimos, yo creo que tendremos un papel parecido al que habéis encontrado vosotros. Yo creo que sí. Oye, ¿me dejas hacerte una pregunta difícil? ¿Eh? Prueba. El... ¿Qué hay de la eficacia de low Liver en los ensayos clínicos en los Stellar? ¿no? Que ahí hubo, ha habido datos controvertidos, ¿no? no. ¿Sabes? No, no, los no, no. controvertidos claros. son claros. O sea, ¿no? Funciona. Cuando hay fibrosis. Perfecto. No funciona. O sea, no, no, hay, no es difícil la. Cuando prueba. hay fibrosis es muy avanzado... Exactamente. Cuando, eh, concretamente, Gilead publicó, además la droga salió mal, además de todo, publica que nuestro test no funciona, lo hacen por su cuenta, porque ya les dijimos que ahí no funciona. En ese ensayo lo que hicimos fue una metabolómica fantástica, de lo cual Giliath encontró marcadores de fibrosis diferentes de los nuestros. Entonces, en ensayos clínicos con fibrosis alta no funciona. Pero tenemos más experiencias posteriores. Acabamos de publicar, todavía están sin biopsia, pero acabamos de publicar con Zydus, que es la compañía que tiene el producto en la India ya en el mercado y que realmente empieza la fase 3, espero que el año que viene, está en fase 2B y en eso hemos introducido la metabolómica desde el principio, que aporta mucha información a lo que son los ensayos clínicos. Y claro, lo que es importante es ver la correlación con la biopsia que se, que se encuentre en aquellos pacientes que ahora sí que podemos tener el F2+, podemos encontrar que al principio del tratamiento todos están en fibras altas, o la mayoría de los pacientes, y como al final del tratamiento se si ha funcionado, con el out-liver podamos ver cuántos han mejorado. Entonces hasta ahora no hay, no hay información sobre su uso en ensayos clínicos porque la única que hay o que se ha comentado es la que se hizo en, en pacientes con F3 y F4 que eran la mitad cirróticos. ¿no? Hemos, hemos, hemos acabado 17 ensayos fase 2 donde hemos metido la metabolómica donde se puede no hemos hecho el out-liver porque no había biopsia. Entonces nos da igual. Lo que salga porque no se puede demostrar que somos eh, especialmente potentes. Pero en las fases 2 de Sahimet, las 2B de Sajimet que está a punto de empezar, uh -huh. y la de SAIDUS que está empezando también, o sea, a final de este año que viene podremos saber cuánto de útil es el, el panel de OLIVER para, para medir eficacia en ensayos clínicos. Eso es súper interesante porque mm. se demostraría que la herramienta no solo es útil, el olivo no solo es útil para el diagnóstico del paciente, sí, sino para el, el diagnóstico el, y seguimiento, seguimiento del eso. paciente, que eso es especialmente... Si tenemos una ¿no? prueba indirecta, sin biopsia, porque realmente reviopsiar a pacientes es muy difícil, en el País Vasco, que hace tiempo se está usando. Entonces ahí sí que hemos visto que pacientes con sobrepeso y diabéticos que se le ha hecho el test después de un año de indicar la dieta, uh -huh. aquellos pocos que hacen dieta y bajan peso, uh -huh. el test sí que cambia de categoría. O sea, que si empiezan todos con un liver con NASH, algunos revierten, otros digamos cuando dejan de hacer dieta recuperan. O sea, que sí que puede ser como un termómetro de respuesta, porque claro, tratamiento hay, lo que pasa que nadie lo hace, que es la dieta y el ejercicio. O sea, pues claro. Los pacientes que hacen dieta y ejercicio o cirugía bariátrica, que también uh -huh. tenemos una pequeña experiencia en cirugía bariátrica, el test sí caza, caza, acierta a aquellos pacientes que han hecho dieta y ejercicio porque se cambia la categoría. Normalmente esta, esta observación todavía es indirecta, todavía es preliminar, pero es la que queremos confirmar en ensayos clínicos. Pero eso es muy, muy interesante, porque eso sí quedaría un plus al test de, de forma clara, ¿no? porque lo que yo no tengo ninguna duda es que cuando tengamos tratamientos en la vida real, a los pacientes no los vamos a estar a biopsiando cada dos claro, días, es, porque esto no tiene ningún es sentido, ningún sentido ¿no? eso es, está claro. Oye, pero voy a cambiar un poquitín de tema. Eres médico uh -huh. y te has dedicado un poco a la medicina... Asistencia. ...a la de ver enfermos, ¿no? a, sí. a la que nos dedicamos los médicos habitualmente. ¿Lo echas de menos o no? Es una pregunta personal. Sí, sí lo he hecho. No, ahora no. Ahora, ahora ya. No. Sí, 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 sí lo eché de menos justo cuando acabé mi etapa en Beringer, 25 años, prácticamente agotado. Era parte del mobiliario de la compañía. Nadie aguanta tanto tiempo en la industria farmacéutica. Era, eh, me inventariaban cada año, ¿no? Está aquí este hombre, ¿qué hacemos con ellos? Con Nolotil, todas estas cosas. O sea, en esa etapa sí que lo pensé, volver a. Digamos, a mí me gusta mucho la medicina, si no, no hubiera hecho medicina y tratar a los pacientes, ¿no? Entonces, ahí sí que lo tuve una opción, tenía, era relativamente joven, 56, 57 años, antes de, perdona, ¿no? 50, 51. Antes de dar el salto, digamos, que vino a la Universidad de Navarra por mí a ofrecerme el tema de Digna, que eso fue, era, era claro, competía con, con una aventura fascinante, ¿no? Que, que no, ni se me hubiera pasado por la cabeza empezar otra profesión y ahí sí que lo pensé lo pensé eh, en, sin hacer daño o sea lo primero que tiene que hacer el médico es no, 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 cere, ¿no? O sea, uh -huh. primero no hacer daño había pensado pues eh, la, la medicina primaria asistencial en domicilio para pacientes ancianos que yo creo que eso sigue la sociedad necesitando ¿no? Gente, médicos que escuchen a los pacientes sin prisa y entonces, eso sí me lo planteé, eso en los 50, pero claro, me, me llegó la, la, la oferta de la de Navarra y luego la de Owl, y pues, imposible. Y en esta vida que has tenido muy intensa, ¿no? Y, y, y relativamente variada, porque has uh -huh. hecho papeles bastante diferentes. ¿Tú dónde te ves más cerca? ¿De los investigadores básicos? ¿De los investigadores.? Digo, porque esto es muy interesante. Pero a veces somos. Personas muy diferentes, ¿no? Los, ¿Dónde, eh, eh, ¿dónde es, te sitúas tú? Yo me sitúo justo en medio. Está bien eso. Claro, es, y te digo por qué. Porque <laughs> ni de es que papá entiendo, ni de mamá. No, no, es que entiendo a los dos. Por eso soy un tío bastante raro, o bastante original por la trayectoria que has visto. Entiendo mucho a los básicos. Sigo amigo de José María, 30 años con él. Tiene que ser muy torpe para no saber cómo, de, por dónde va la ciencia básica. ¿no? Un hombre tan entusiasta. De... Los entiendo. Y puedo traducirle lo que dicen a los clínicos. De, yo, de, de, Como aborigen, soy médico, ¿no? con lo cual sé lo que quiere el clínico. ¿no? Entonces, sí que es verdad que quizá lo que yo haya hecho mejor a lo largo de la trayectoria profesional es ser intérprete. O sea, yo le digo al clínico lo que piensa el básico y soy capaz de decirle al básico lo que piensa el clínico. Súper interesante. Tú que tienes. No, no eres profesor, pero en casa tienes. Tienes profesores, ¿no? Uh, tienes profesoras. Profesoras, ¿Tro? tienes dos profesoras. Esto es súper interesante porque la figura que sabe entender al médico y que sabe entender, o un biólogo que, que entienda el lenguaje médico, por decirlo, biólogo, con todo el cariño lo digo, ¿eh? biólogo, médico, fisiólogo, químico. ...una persona que se dedica a la investigación básica... ...muchas veces no nos... Ent... No, ...tenemos un lenguaje diferente, ¿verdad?... ...y esta es una figura muy... ¿Tú, ...¿tú sabes de esta figura en la academia?... ...¿existe esta figura? No, no, esto se construye porque... ...dentro de esa profesión digo que... De ...desarrollador de medicamentos... ...pues eso... ...no está estructurado como tal... no ...hay algún máster, doy alguna clase en algún máster... En el ...que ha hecho asedio con el CEU... Eh, digamos, pero está todo sin, sin estructurar, digamos, no, no hay profesión de traductor entre, entre, y, entre genios. Y, y esta es una pregunta difícil, ¿eh? porque yo la he meditado mucho pero, y a ti no te la había, no la hemos preparado. ¿Y un biomédico que es? Un biomédico, porque ahora nosotros vamos a empezar en, en, en Santander un grado de biomedicina, pero hay varios grados de biomedicina en España, ¿no? Hay en Sevilla, hay en Lérida, creo. No sé si es biomedicina o biotecnología en León, bueno, ahí nos en Madrid seguro, claro. ¿Qué sería para ti un biomédico? Es un médico. ¿Un médico? Es un médico. Es un médico que tiene que saber biología, que tiene que saber básica y que es un perfil muy parecido a lo que es un médico americano. O sea, es muy... aquí est están separados los mundos. Cada vez es más fácil encontrar phd md MD, phd o sea la, el lenguaje lo que te da una tesis yo creo que tiene que extenderse mucho más en españa para convertir médicos en biomédicos tú eres un biomédico aunque no te lo creas tú sabes de básica tú lees basic papers básicos de hecho la pcr la sabes explicar mejor que nadie me parece entonces el, el tener esa, esa estructura básica dentro de la formación médica yo creo que es obligatorio no está estructurada como tal porque la, las, las troncales pues das bioquímica un año y te, te olvidas totalmente pero luego tienes que volver tienes que volver yo, yo sí que hago bien el papel de traductor tú lo haces bien eso sí está muy bien y ahora Pablo qué es lo que te que te cuál es el camino que te queda Hombre, ahora yo lo que estoy cerca es de la vida eterna. O sea, bueno, no, no, no me re. refería, a eso, no me sí, refería sí. a eso, porque te veo muy joven y de hecho el título no, 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 estoy, no me refería a eso. Estoy, estoy en la época... Porque más tú feliz. sigues estando activo. Sí, sí, sí. Yo sigo activo. ¿Qué es lo que quieres hacer ahora? Eso, ¿Qué yo, es lo que tú esperarías? Yo quiero ver? ahora ver cómo esto que he participado a gestar acaba en los pacientes y acaba en más pacientes, cómo se desarrolla la metabolómica. ¿Cómo encontramos nuevos algoritmos para eh, prevenir el cáncer? ¿no? El, el hepatocarcinoma está ahí, de, al final de la cadena del NAS. ¿Cómo vamos a, a, digamos, a, a usar esta tecnología que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas en otras patologías? Pero ya como espectador, que es diferente, encantado, asesorando, diciendo lo que no hay que hacer, que es lo que mejor sé hacer. Lo que, lo que hay que hacer no lo sé, pero lo que no hay que hacer casi seguro, porque, porque me ha pasado. No, con lo cual esta etapa final yo digo que es de las mejores profesionalmente hablando. Y, y tú aconsejarías, porque claro, el MAFLD es una enfermedad universal y yo estoy convencido de que esta no es una enfermedad, sino que es un síndrome. Es una forma de enfermar del hígado que responde a diferentes noxas, ¿no? a diferentes estímulos. Lo digo porque lo sabes, claro, pero ¿hay que mezclarlo con los genes? ¿Hay que mezclarlo con algo más o no? Sí, sí, no hay que, hay que mezclarlo. mezclarlo con las proteínas, hay que hacer un test mixto proteometabólico, hay que hacer un test mixto genometabólico. Yo creo que hay que mezclarlo con los genes, es seguro. O sea, hablamos de Maffeldí como si fuera una cosa y es mentira, sabemos todos que es mentira. La metabolómica está dando una pista de que puede haber como mínimo tres formas de enfermar con el mismo fenotipo final, tres o, o al menos, ¿no? Que es el paper este de Gastroenterology, que realmente ahora va a haber una segunda parte pronto que va a confirmar esta idea. ¿no? Y la proteómica pues, dará, digamos, otro golpe en la mesa y dirá también hacia dónde hay que mirar, pero por supuesto, ¿por qué fallan tanto las drogas? Porque están, están tratando cosas que no son iguales. Entonces, para mí está claro que esto en el futuro se irá compartimentalizando. Y habrá drogas muy de, 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 dirigidas hacia el, el diabético con mafeldi otras más dirigidas al que no sea diabético de otro perfil, otras que, que puedan tener otros targets diferentes, y la genética va a ser parte de la solución seguro. Claro, porque estamos yo creo que mezclando chugas con todo, el... todo, todo, lo mezclamos todo y eso es muy, muy difícil. Ahora ¿no? ofrecemos nosotros con la metabolómica, ofrecemos el panel de los genes estos más relacionados con el NAS para los ensayos clínicos, para hacer luego su análisis. ¿no? ¿Cuántos genes me ofrecéis? Estamos, creo que son eh, seis. Me va... Los seis más, más relevantes. Me van a regañar porque lo debía saber. Bueno, Pero, seguro bueno, que no te regañan. Eh... Eh, digamos, los más importantes con idea de subanalizar luego los resultados. O sea, tú haces el análisis conjunto de toda la que es la corte de estudio, y entonces luego te vas y dices, bueno, a ver cómo la droga se ha comportado en los, P, los PNPL3. Sí. Y entonces, que ahí se ha comportado muy mal o muy bien. Con lo cual el siguiente estudio clínico será dirigido a los que tengan o no tengan PNLP. Y entonces ahí será una forma de, pienso, de progresar rápidamente en subtipar, claro. subtipar la enfermedad. Pues esto es muy importante. Vosotros guardáis las muestras de, de originarias, ¿no? Sí. Pues bueno, problemas. de hecho tenemos problemas de almacenamiento, de almacenamiento, ¿no? O sea, tenemos ya claro, las con las cortes que estamos recibiendo últimamente. Una vez. pregunta práctica, Pablo, muy práctica para los que nos escuchen. Las muestras que nosotros conservamos en los hospitales, que en los, algunos hospitales tenemos la suerte de tener congeladores de ultracongeladores, ¿no? De menos de 70, menos 80, ahí no te pregunto, ahí las muestras son válidas infinitamente. Las de menos 20 también son válidas durante un largo periodo de tiempo según paqué, para, para para metabolómica, no, para metabolómica, no. Be, be, menos 20 justo está en el límite, en el límite. Yo no yo no me fiaría mucho o sea, no. Seis años en un congelador. Pero ahí lo importante más que la muestra que lo es es la historia clínica asociada. Claro, que esa es la que el hospital tiene y es la que yo no tengo. O sea, yo tengo los datos que me habéis ido pasando como veis en nuestra Sí, sí, sí. Los que me vais pasando, entonces eso José María está intentando hacer algo realmente muy serio y muy sólido, de intentar coger, digamos, acceder Yo... a, a estos datos poblacionales, médicos y muestra, ¿no? Entonces, hay hacer tratamiento de grandes números. Yo, cuando no sé, hable con él, manera. nosotros estamos encantados de hacerlo, reclutando 50.000 voluntarios. Claro. Y, y ahí tendremos una muestra realmente sí, eso parece... notable no claro, ahí no me ahí no no me llames porque ahí no haremos metabolómica porque no tenemos todo ese dinero pero <laughs> sí. Pero, pero sí que el, el futuro yo creo para sobre todo para temas diagnósticos de esta claro. categoría va por ahí está claro bueno Pablo me dicen que se acaba el tiempo han pasado ya no puede ser sí sí ha pasado casi sí, yo, yo 40... estoy empezando tengo bueno pues vienes otro día <laughs> No, no, que tienes, que tienes buena compañía pronto, ¿no? Eh, tendré, bueno, yo creo que la compañía siempre es buena. Hoy ha sido maravillosa y te doy muchísimas gracias por venir. Una persona, para mí, de verdad, lo digo de corazón, una persona a la que admiro porque ha tenido una trayectoria impecable, ha recorrido un camino para mí desconocido, ¿no? Porque es un camino diferente al que hemos estado Y un hombre que veterano eres, ¿no? No, pero soy más que veterano. veterano me ha encantado tu, tu, tu. Veterano, recito. pero entusiasta, como habéis visto, sí, ¿no? Sí, sí. Veterano, entusiasta. También se puede decir viejo, iluso, pero veterano, entusiasta suena mejor. Suena bien. Yo te lo agradezco mucho, porque además me has dado una alegría en esta primera sesión que hiciste con Manuel, que es la que se acerca a mi ilusión final, ¿no? De que ver esto en los pacientes. Es la primera vez que he visto a dos médicos de primer nivel mundial hablando de los liver como Dios manda. O sea que. Yo venir aquí para mí es un, para ser un veterano entusiasta, viejo, iluso, como quieras, pero pero encantado. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando o nos escuchéis en los próximos días. Gracias a, a, a Rubio por el, por el patrocinio y gracias a Oliver por desarrollar el producto del que estamos hablando y del que ahora seguiremos hablando. Muchas gracias, Pablo.